rapidísimo vamos a comenzar en esta mañana. Katie, Lions, todo eso. Quiero que veas aquí a la pantalla, por palabra de alguien más, que tú puedas ver, ¿qué es el Halloween? ¿Qué significa? Quiero que escuchen. Go ahead, Katie, put it on. Thanks. Ya viene el cumple, Satanás, Satanás, Satanás. Aquí está el señor. ¿Para qué me manda esa mano? Quiero que se celebre mi cumpleaños. Sí, señor, ya le dije a todos los demonios. ¡No! Esta vez quiero que se celebre todo el mundo. Pero, señor, eso es lo que me pide, es imposible. Ya que hay muchos que aman a Jesús. ¡No! No me lo nombres, que se me dice a los cuernos. Entonces, señor, ¿qué, ¿cómo hacemos? ¿Quién soy yo? El diablo. Sí, pero aparte. ¿El cuco? ¡Ah, no, aparte! ¿El coludo? No, el padre de todas las mentiras. Ah, entonces usted quiere que nosotros le mintamos a la gente. Sí. ¿Cómo hacemos? Presta mucha atención. Primero tenemos que poner nombres al cumpleaños, para que la gente celebre como un día de todos esos que yo les mentí. El día de los muertos, el día de San Gil, la difunta correa. Con esta me pasé. ¿Y qué le parece Halloween? Sí, eso me gusta. Y que la gente se disfrace de todo lo que yo dirijo. Muertos, brujas, esqueletos. Todas esas cosas que andan en las tinieblas. Sí, sí, señor. Así empezaremos con los grandes, cosa que ellos les enseñen a los niños. Pero hay un problema. Hay niños que van a la escuela bíblica y ellos conocen de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos con ellos? Eso es muy fácil. ¿Cómo atrapas un ratón? Con una trampa. ¿Y cómo lo engañas al ratón para que entre en la trampa? ¿Con un queso? Sí, así es. Queso, el alimento favorito del ratón. Así que tenemos que darle a los niños el alimento que más les guste. ¿Qué son? ¡Los dulces! ¡Sí! ¡Sí! Es más, dirás que dirás que se festejará la fiesta de Halloween, pero ellos no sabrán que se festeja mi cumpleaños. Y los niños irán por las casas disfrazados de mis creaciones, duendes, brujas, esqueletos, y todo lo que representa las cosas malas. Y dirán, dulce o truco, y cuando digan la palabra truco, no sabrán que estarán mandando maldición a esas casas. Y en esas casas entraré yo y haré de mis diabluras. Los haré borrachos, drogaditos y cuantas cosas lindas más. Sí, y esos niños no saben que sucederá tal como dice en el libro que leen ellos, que de su boca está el poder de la vida y de la muerte. Ellos declararán la palabra muerte disfrazada con la palabra truco. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Vete y invita a los niños de toda parte del mundo que festejen Halloween. Es el 31 de octubre. ¡Mi cumpleaños! Next one, Katie. Halloween. Llegó el día. Muchas personas no romperán su rutina de cada año. En México se colocará la ofrenda de los muertos más grande del mundo, justo donde se originó el culto a los difuntos, en el Zócalo de la capital azteca.
Muchos niños harán lo mismo que otros años, gritar, queremos Halloween, y con ello, todas las personas se elevarán a la muerte y morirán lentamente por la separación de Dios. Y si alguien recurre a los espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y los eliminaré de entre su pueblo. No dejes con vida ninguna hechicera. El 31 de octubre es Halloween, un día de fiesta disfrazado, y si le quitamos la máscara, encontraremos cosas difíciles de creer, nada relacionado con una diversión sana. Esto es lo que Satanás nos ha querido hacer creer, ya que él es el padre de la mentira y a muchos ha logrado engañar. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Halloween no viene de Estados Unidos como creemos. Esta tradición es de Europa. En Inglaterra, en el norte de Francia, en Irlanda, vivían unas personas que se llamaban los celtas. Estas personas tenían una fiesta el último día de octubre, la cual se llamaba Samhain, que era el nombre del Señor de los Muertos. La religión de los celtas es muy antigua. Los celtas tenían unos sacerdotes que se llamaban druidas, y estos les ordenaban que en ese día hicieran una fogata en sus casas, al mismo tiempo que ellos hacían una más grande en la punta de un cerro, con el fin de ahuyentar a los fantasmas. Originalmente, los druidas recorrían casa por casa pidiendo a un niño o a una mujer, la cual sería quemada en la fogata. Los sacerdotes les dejaban una fruta con una luz en su interior para impedir que los demonios entraran a matar al resto de la familia. Después, esto fue cambiando y los habitantes de las casas solo dejaban alimento o bebida para satisfacer a los demonios. De aquí salió lo que conocemos ahora como trato o treta, y en México se dice queremos Halloween, porque las familias hacían un trato con los sacerdotes, y si ellos se negaban a dar a la persona que les pedían los sacerdotes, marcaban la puerta de esa casa para que Satanás supiera que tenía entrada libre para matar a todos. Esta persona era sacrificada y quemada en la hoguera hecha por los druidas, y bailaban alrededor de ella. Cuando entres en la tierra que te dará el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium o espiritista, o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor tu Dios, y por causa de ellas, el Señor, tu Dios, expulsará de tu presencia esas naciones. Actualmente, se sigue realizando esta práctica con el fin de divertirse, y ya no son solamente los sacerdotes druidas los que piden algo a cambio de su protección, ni los demonios tomando algo de lo que dejaban los celtas fuera de sus casas para calmar su ira, sino que son niños y jóvenes los que han tomado este rol, pidiendo golosinas a cambio de no hacer ningún acto de pandillerismo sobre la casa del que no cumpla sus peticiones. En 1717 se reunieron todos los druidas en Europa para comenzar de nuevo con esta fiesta, y a lo largo de estas celebraciones las personas vestían disfraces hechos con pieles y cabezas de animales que obtenían de sacrificios, y con disfraces que representaban espíritus de maldad, con el fin de que el espíritu maligno lo dejara en paz, creyendo que era uno de ellos. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponde con lo que merecen sus acciones. Pero ¿cómo es que esta celebración del Samhain se convirtió en lo que conocemos como Halloween? Esta palabra surgió después de que la Iglesia Católica
intentara cristianizar esta fecha, All Hallows Eve, que significa Día de Todos los Santos. Esta fiesta se celebraba en mayo y se celebra a todos los cristianos que murieron por su fe. Y esta se cambió al 1 de noviembre. De aquí surge el festejo que en México conocemos como el Día de Muertos. Nuestros antepasados tenían esta fiesta desde hacía tiempo, y en la fiesta de difuntos se ponían ofrendas que podían ser un homenaje, un presente o el ofrecimiento de un sacrificio. Para los antiguos mexicanos existían diferentes cielos y un mundo inferior. ¿A qué cielo iba a ir a parar la persona? Se determinaba por causa de su muerte. Y para llegar a este mundo inferior, el muerto tenía que pasar por las cosas difíciles, y era un camino largo. Es por esto que los familiares le ponían alimentos, sal, agua, juguetes para que tuviera fuerzas para su viaje. Y esto lo siguieron haciendo las personas, esperando que los muertos vengan a alimentarse o pasar un tiempo con ellos, algo muy parecido a lo que los celtas y los druidas hacían días antes. Se creía que la noche del 31 de octubre, cuando los demonios venían, había que darles un regalo para calmarlos. Halloween llegó a Estados Unidos por los irlandeses y pronto se hizo muy popular, porque era el día en que todo era permitido. Hacían daños a las propiedades y maldades que en otros días no se permitían. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta fiesta ha pasado a ser una fiesta llena de diversión. Se presta para reunirse con los amigos, participar en concursos de disfraces. Es la oportunidad de convertirse en bruja, fantasma, duende, monstruo y de tocar la puerta de personas desconocidas, pedirles dulces o hacer travesuras. Hay quienes visitan panteones o casas abandonadas, ven películas de terror o tienen sesiones espiritistas con el fin de contactar a algún muerto. No creamos que esta fiesta es solo atractiva para los niños, ya que el 60% de los disfraces de Halloween se venden a adultos. Uno de cada cuatro personas entre los 18 y los 40 años de edad se disfraza de algo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Esta es una de las mejores fiestas para los comerciantes, ya que los americanos gastan alrededor de 6.9 billones de dólares en cosas para este día. La segunda fiesta comercialmente más grande de los Estados Unidos. El fruto de todo esto se ve reflejado en el comportamiento de algunas personas que han cometido crímenes relacionados al satanismo. En una escuela de los Estados Unidos se le pidió a los niños de 9 años que realizaran un ensayo de lo que les gustaría hacer en Halloween, y el 80% de ellos contestaron que matar a alguien. El 50% de los desaparecidos en los Estados Unidos están conectados con el satanismo. Actualmente, la celebración de Halloween es el último de los rituales que se realizan por 6 semanas consecutivas, siendo Halloween el día más importante en su calendario. En la primera semana se juntan brujos cantando 666 hasta que cada participante puede ver la cara del diablo. En la segunda semana, ellos sacrifican a un animal pequeño, posiblemente un pájaro. En la tercera semana, sacrifican un animal más grande, posiblemente un perro o un cordero. En la cuarta semana, debe sacrificarse un cabrío con los cuernos más grandes. Después de sacrificarlo, su cabeza debe de ser colgada, como símbolo de perfección de Satanás. La quinta semana, ellos sacrifican a un niño, pequeño o adolescente. La víctima es ofrecida por una mujer del mismo grupo, para no levantar sospechas. Pero si este niño aún no ha nacido, le hacen cesárea para que nazca. Y si no, roban uno.
o lo compran en el mercado negro. Después de ser sacrificado, los miembros del grupo se comen el corazón en pedazos y beben su sangre. La sexta semana es la semana del Halloween y aquí se acostumbra a sacrificar a un adulto, que por lo general es la madre del niño. Terminando este ritual, los satánicos se van a los cementerios. Para esta fecha ya se han sacrificado 80.000 niños para Satanás. Para principios de los años 90, Satanás había exigido que en todos los grupos suyos se realizaran sacrificios diarios. Su meta es lograr un sacrificio humano cada segundo. Además de estos sacrificios que se hacen durante este tiempo, también se realizan diferentes actividades y tienen una preparación para llegar a este día. Septiembre 5 al 30, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Septiembre 27, elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Octubre 15 al 20, reunión para preparar el día de San Jaime. Octubre 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los males en contra de Satanás. Octubre 28, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Octubre 29, ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc. Octubre 30, ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con aguas de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, inscripción en el libro del macho cabrío. Comienzan para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1, se sella a los satanistas, a los espíritus, a los muertos para sacarlos del purgatorio. Noviembre 2 al 9, semana de las bodas de Satanás. Como apoyo a esto, se mencionan los 10 días sagrados de los satanistas, dedicados a la adoración de Satanás y a sus demonios. Febrero 2, febrero 14, marzo 24, mayo 1, junio 24, septiembre 24 y diciembre 25, enero del primero a la medianoche. ¿Qué significado tiene cada cosa que vemos en Halloween? La luz dentro de las calabazas proviene de cuando los druidas regresaban a sus casas después del sacrificio de la hoguera, tomaban fuego y lo ponían en un recipiente hecho por ellos. Era un nabo con una cara tallada en el frente para que no se apagara. El nabo fue sustituido por una calabaza por los irlandeses, que a su vez representaba el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llamaba espíritu familiar. Ellos llamaron Job al espíritu de la linterna. También las personas que ponían esta luz afuera de su casa era símbolo de que simpatizaban con Satanás. Existe una leyenda de una persona llamada Jack, a quien no le permitió entrar ni al cielo ni al infierno, y que fue condenado a vagar por la tierra como un fantasma. Él tomó un nabo hueco y le puso una vela para alumbrarse el camino en la noche. Desde entonces, esa figura tan representativa del Halloween se le llamó Job, el que vive en una linterna, y después vino a ser la linterna de Jack. La media luna es el símbolo de la magia. Las manzanas eran utilizadas para adivinar la suerte.
Los murciélagos y lechuzas se cree que tienen poder para comunicarse con los muertos. Fantasmas y duendes, mensajeros privilegiados, especiales para transitar entre los paganos. Gato negro, reencarnación de los muertos malvados. Escobas, órgano sexual masculino, se utilizaba en los rituales de brujería, transformando la energía sexual liberada durante el orgasmo en fuerza psíquica. Los disfraces son tomados de la celebración de los druidas y celtas, donde los participantes usaban los pieles y cabezas de animales muertos. La costumbre de golosinas o travesuras viene del trato que hacían los celtas con los druidas, de que si no daban a una persona en sacrificio, pondrían una señal para que fueran atacados por los demonios. Esqueletos y calaveras jugaron una parte importante, como las reliquias sagradas y como objetos de adoración entre los primitivos. Todo lo relacionado con el Día de las Brujas está relacionado con un mundo escondido, oscuro, de muerte y temor. La fuente del ocultismo es Satanás. Una vida sin temor debe de ser la marca de un verdadero discípulo de Jesús. Consecuencias físicas pueden presentarse o no, pero las consecuencias espirituales de seguro las tendremos. Creamos o no en estas cosas, las tradiciones ligadas a esta festividad ocultista acarrean connotaciones diabólicas. Nadie puede negar que Halloween es una fiesta de oscuridad y violencia. ¿Este es el tipo de cosas en las que queremos participar? En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Halloween es una fiesta que glorifica todo lo que es oscuro y diabólico. En Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y dime, ¿cómo vamos a brillar debajo de un disfraz que promueve la oscuridad? Y revestirse de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios y que se muestre en una vida recta y pura, basada en la verdad. No hay brujas buenas o brujas malas. No hay magia blanca o magia negra. Estas dos tratan de manipular esta vida con poderes sobrenaturales, prestados por Satanás. Sin respeto a la voluntad de Dios, toda actividad demoníaca se disfraza para ganar adeptos. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino sabios. Despierta, que Satanás está activo en nuestros días. Los ejecutores de su plan están trabajando. Y estos son todos los brujos, médiums, espiritistas y todo aquello que implica el control mental. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora de ti no podrá decir Dios que su pueblo pereció por la ignorancia. Porque después de haber escuchado y visto esto, tú ya tienes el conocimiento. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Dios canceló la deuda que había contra como símbolo de perfección de Satanás. ¿Cuántos aprendieron algo aquí? ¿Cuántos aprendieron algo?
¿Cuántos tenían idea que eso fuera Halloween? How many of you had an idea what Halloween was? ¿Cuántos no sabían? ¿Cuántos no habían visto lo que vieron hoy? How many did not know where it is that you saw? Es increíble mirar. It's incredible to see. Lo que les imparte uno a los niños. What we give to our children. Cuando los participamos de esto. When we participate in this. Dios es luz. God is light. Él es vida. He is life. Y nada de lo de Halloween. And nothing to do with Halloween. Manifiesta el poder de Dios. Manifests the power y la of God. Obra de Dios. Or the works of God. Por eso Dios nos ha llamado. That's what God has called us. A que seamos luz. To be light. Tú eres luz. You are light. Para el Señor. For the Lord. Para la gente. For people. La gente debe de aprender de ti. So that people will learn from de you. De los cristianos. From Christians. Que debemos de ser luz. That we need to be light. Dirás tú, ah, es que esa iglesia es muy religiosa. Oh, but you say this church is very religious. Créeme. Believe me. Que es bien fácil. It's very easy. Para que Satanás no robe la bendición. Will steal the blessing. Tanto a tus hijos, a nosotros. From your children and from us. A través de la escuela. Through the school. De amigos. Through friends. De presiones. Through oppression. ¿Y cuántos niños? And how many kids? De cristianos. That are Christians. Quiere. They want. Mami, cómprame mi disfraz. They say, Mom, buy me my costume. Mami, yo quiero ser parte. Mom, I want to do this. Pero gloria a Dios. But thanks to God. Por papás cristianos como tú. For Christian parents que like le enseñan you, la verdad a tus hijos. That you teach the truth to your y children. Y que tus hijos no se pierdan. And that your children do not belong. Y que a tus hijos un día. And that your children one day. No les den dulces. That you don't give them candies. Con navajas adentro. With razors in them. ¿Han visto cada año? Have you seen every year? Que dan dulces. That they give away candies. Y los satánicos. And the satanic. Ponen pedazos de navaja dentro del dulce. That they put pieces of razor inside the candy. Para cuando tus niños se lo coman. So that when your child eats it. Les corten totalmente. That they are cut. Ten cuidado. Be careful. No participemos. Don't participate. No seamos parte. Don't be part. De lo del mundo. Of the world. Yo sé que es la moda. I know it's the style. Todo el mundo lo celebra. The whole world celebrates. Todas las tiendas tienen todo tipo de disfraz. All the different stores are decorated for it. Muchos ministerios. Many ministries. ¿Sabes qué es lo que me da hasta dolor en el estómago? Do you know it gives me almost like a pain in the stomach? ¿Cuántos vieron? How many you saw? Y él no es el único. And he's not the only one. ¿Cuántos vieron hace como un mes a Jesús Adrián Romero? How many of you saw Jesús Adrián Romero about a month ago? Cantante ungido. He's an anointed singer. Adorador de las naciones. A worshiper for the nations. Y le dijo a toda la iglesia. And he told his whole church. Que celebrara Halloween. To celebrate Halloween. Que celebrara Halloween. To celebrate Halloween. Que no había nada de malo. That there was nothing wrong. Él decoró todo su altar. He decorated his whole altar. De Halloween. With Halloween. Y les dijo a su iglesia. And he told the church. Que Peco, su esposa. That's her name. Estaba deprimido su papá cuando le pusieron su nombre. That Peco, his wife. Que ella. That she. Eso lo tenía en su cultura. That because she had it in her culture. Y que ella ponía todo, ella disfrazaba a sus hijos todo el año, todo cada año. And because she always put her children in costume. Era parte de su cultura. And because it was part of her culture. Parte de su fe. Part of her faith. Y qué increíble, and how incredible, alrededor del mundo entero, that around the entire world, muchos cristianos, many Christians, tropiezan, that they stumble por testimonio them, como los de ese hombre, they stumble for a testimony because of this man, que no le importó el ministerio que Dios le dio tan grande, it doesn't matter to him the great ministry that God has given him, de adorador, that being a worshiper, de pastor, as a pastor, y usar su ministerio, they using his ministry, para promover el Halloween, to promote Halloween. Acaban de ver. You just saw. Que no es nada de luz. That there is nothing of light in this. Nada bueno podemos ver. There is nothing good you can see. No para vivir asustado. Not to live in fear. Nosotros somos hijos de Dios. That we are sons of God. Somos hijos de luz. We are sons of light. Somos hijos del Creador. We are sons of the Creator. Y debemos de caminar como hijos de luz. And we should be walking as children of the light. Hacer lo que Dios le agrada. Hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Doing what God has called us to do. No es fácil. It's not easy. Pero sí se puede. But it is possible. Sí se puede. Yes, you can ser do un hijo de Dios. Be a child of God. Que no avergüence la palabra. That you are not ashamed of the word. Sino que viva como hijo de luz. But that you live like a child of light. Y de testimonio de luz. And you give
testimony of it. Porque nuestro Dios es tan hermoso. Because our God is so beautiful. Tan precioso. It's so precious. Nuestro Dios es tan bello. Our God is beautiful. Por lo cual nosotros podemos dar testimonio de la luz. And that's why we can give testimony of his light. En esta mañana. This morning. Tengo mucho que decirles. I had much to say acerca del Halloween. About Halloween. Pero básicamente. But basically. Lo escucharon todo. You heard it. La calabaza. But in the ¿saben lo que significa, verdad? Realize what that signifies. ¿A cuánto de aquí les gusta ir a comprar sus calabazas de corazón? How do you buy your pumpkins? Ahora ya saben. Now you know. Cuando le abran los ojos. When you open their eyes. Ponen la vela dentro. When you put the candle inside. Ese es el Jack, ¿verdad que that's sí? The Jack. El que trae luz. What brings the light? El que te defiende. Or what defends? El demonio que lo mira todo. The demons that see it all. ¿Sabes qué? You know? Que la palabra de Dios nos edifica. That the word of God edifies us. La palabra de Dios nos da vida. The word of God gives us life. La palabra de Dios trae vida. The word of God brings us life. Por eso debemos de buscar de su palabra. That's why we need to look at his word. Buscar de su amor. Look for his love. Buscar de su gracia. Look at his grace. Porque solo él. Because only he. Trae vida a tu vida. Brings life over our lives. Solo él. Only he. Puede traer luz. Can bring light. Traer luz. Can bring light. Luz sobre ti. Light over you. Porque él es luz. Because he is light. El Señor es la luz. The Lord is the light. Y él nos da. And he gives it to us. De la luz. He gives us the light. En nuestra vida. In our lives. Para que vivamos para él. So that we can live for him. Su luz. His light. Viene sobre nosotros. It comes over us. Y estábamos viendo. And we're looking at. Perspectivas bíblicas sobre Halloween. The biblical perspective of Halloween. ¿Por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween? And why Christians should not celebrate it. ¿Por qué los cristianos? And why Christians? No debemos celebrar Halloween. Should not be celebrating it. ¿Por qué crees tú? Why do you think? ¿Por qué es? Why is that? Los cristianos. The Christians. No podemos celebrar Halloween. Should not be celebrating Halloween. ¿Qué nos dice la Biblia sobre ello? What is it the Bible says? En la antigüedad, las fiestas de la ciudad de Éfeso era uno de los principales centros ocultistas del primer siglo. In ancient times, Ephesus was one of the main centers of the first century occultists. En el principio. In the beginning. ¿Cuántos han leído de Éfeso en la Biblia? How many of you have read about Ephesus in the Bible? Y pensamos que era una ciudad común. And you thought that it was a normal city. Era algo. Tremendo. But it was a place tremendously. ¿Cuántos han visto una ciudad que era edificada en una, como en un cerro? How many of you have seen a city built into a mountain? Tremendo. It was tremendously built. Desde hace miles de años. The thousands of years. Celebrando esto. They celebrated. Pablo se dirige, fíjate bien, a la iglesia localizada en Éfeso para decirles lo siguiente. Paul addressed the church located in Ephesus, saying the following. En Efesios 5:11. He says in Ephesians 5:11. Él dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más, acéptalas, quiérelas, agárralas como tuyas. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather accept them, enjoy them, celebrate them. Es lo que dice, ¿verdad que sí? Is that what it says? Lean conmigo, ¿qué es lo que está diciendo? Read with me, what is it that lean conmigo todo. Y no participéis. Ok, despierten. Una, dos, tres, vamos. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien. ¿Qué significa reprender? Rechazar. It says no, have nothing to do with the fruitful deeds of darkness, but rather expose them. Meaning what? Reject them. Cuando tú reprendes algo, lo estás rechazando. When you are exposing them, you're rejecting it. Somos hijos de luz. We're sons of light. Somos hijos de Dios. We're the sons of God. Servidores del Señor. We're servants of the Lord. Y cuando las obras son malas, debemos de reprenderlas. And when the works are bad, we need to be rejecting them. ¿Qué significa reprender? What does it mean to reject them? Rechazar. Or what does it mean to separate from them, to reject them? Rechazarlas. To reject them. Vamos a ver. Let's look at. De acuerdo a esta palabra, el Espíritu Santo no solamente ordena rechazar las obras de la vida de la oscuridad, sino también denunciarlas. According to his word, the Holy Spirit not only orders to reject the works of darkness, but to expose them. Cuando tú las denuncias, when you denounce something, denunciar, when you denounce it, significa it signifies,
noticias. Tú hablas de ellas. You're speaking about it. Hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo contra Halloween hoy, el día de hoy? Now what are we saying about Halloween? Lo estamos denunciando. We're renouncing it. Lo estamos denunciando. We're renouncing it. Declarando que esa festividad no es para los hijos de Dios. We're declaring that that festival is not for the children of God. Que no podemos participar de ella. We should not be celebrating it. No se puede participar. That we cannot participate. ¿Para qué no? Right? No se puede. ¿Por qué? We can. Why? No se puede. Why? Sigamos. Keep going. El verso próximo dice, fíjate bien, que ni siquiera deberíamos hacer comentario al detalle de ellas. The next verse says that we should not even comment in detail, including. En Efesios 5:12. And look at Ephesians 5:12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. He says, it is even shameful even to mention what the disobedient do in secret. Es vergonzoso aún hablar. That it's shameful even to talk about. De lo que el video estaba hablando. About what this video is telling. De lo que se hace ese día. That what it is that they do that day. Como los brujos matan a los sacrifican, mujeres, niños, hombres. How the witches sacrifice, how they murder children and people. Cómo hacen sacrificio a Satanás en todos los aspectos. How they make a sacrifice to Satan in many fashions. Todo lo que ellos hacen. Everything it is that they do. Todo lo que ellos se proponen agradar. Everything that they set out to achieve. A Satanás. For Satan. Ellos están devotos en hacerlo. They are devoted to do it. Por eso, no sé si habías escuchado algún día. I don't know if you heard one today. Pero yo te sugiero. But. Te sugiero, I suggest. I suggest. No vayas a los parques. Don't go to the park. No vayas a los bosques. Don't go to the woods. Con tus hijos. With your children. En esos días. In these next days. Ten cuidado. Be careful. No es que andes con miedo. Don't walk with fear. Prevén. There be precautions. Hay gente. There's people. Que se van estrictamente a los bosques. They go strictly to the woods. Porque hay gente que se va a caminar. Because there's people that go walking. Y todo tipo de cosas van ellos listos para hacer. And there's many things that they are ready to do. Nunca te metas a un bosque oscuro, solo. Don't go into the woods in the dark by yourself. No te vayas a lugares solos. Don't go to this place by yourself. Puedes ir ando deprimido, me voy a meter ese bosque yo solito allá a los árboles a ir a meditar en Dios. Don't say, oh, I feel depressed right now, I'm going to go walk in the woods in the dark by myself and see if I can find God. Porque te puedes caer. Because you can fall. Hay muchas cosas que hacen. There's many things that they do. Pastor, pero yo no puedo andar con miedo. I'm a pastor. I'm not walking with fear. Eso no es miedo. That's not fear. Es precaución. That's precaution. No te vayas a un lugar tú solo con tus hijos. Don't go by yourself to a place with your children. Andar solo por allá. But you're by yourself. Oye, ¿dónde van a ir? Where are you going to go? Pues vamos a ir a caminar por allá. Oh, well, I'm going to go walking over there. Hace dos, tres años. About 2-3 years ago. Mi esposa y yo. My wife and I. No estábamos pensando, no andábamos bien mentalmente. We mentally lost. Entonces yo le dije a ella, oye, va a ser la noche de Halloween, yo no quiero estar por aquí. Vámonos a caminar a Star Rock, allá a una montaña. And I said, oh, you know what? It's going to be Halloween. I don't want to be here in the house. Let's go for a walk at Star Rock. Nos llevamos nuestros hijos. So we took our kids. Solos allá en el cerro caminando. We were by ourselves out there in the mountain. Había algo tan tenebroso. There was something so terrifying. Varios grupos de hombres los miramos adentro en la palizada. We saw various groups of men fumando marihuana. Smoking marijuana. El olor estaba tan penetrado en todos esos lugares. Every area of the woods was very penetrating. Lugares que habíamos ido y yo caminado un montón de veces. In pathways that she and I had walked on so many times. Había algo tan tenebroso. There was something so terrible. Que hasta los pelos se me paraban. That it was like even the hair stood up. Y entonces pensé. And then we thought. Es Halloween. Oh my goodness, it's estamos Halloween. En medio del bosque solos. We're in the middle of the woods by ourselves. Con mis hijos. With our kids. Y los chiquillos corriendo enfrente de nosotros. And the kids running in the path in front of us. Los agarré. We grabbed them. Y empezamos a orar por protección. And we prayed for protection. Porque algo horrible se sentía. Because you could feel such a terrible feeling. Y estábamos ya que habíamos orado. And we went to pray. Ella tomó una foto. And she no sé quién de nosotros tomó una foto.
So into the picture. Y estaba así junto a los árboles. And there by the picture. Y en la foto. And there in the picture. Salió reflejado. There was a reflection. Un ángel. Of an angel. Grande. Great one. Protegiendo. Protecting. Yo sé que estaba protegiendo. I know it was protecting. Pero dije yo. But I said, ¿dónde nos metimos? Where did we get ourselves into? Porque al momento que tomamos la foto, because in the moment that we took that picture, sabíamos que había un movimiento de los ángeles porque ellos protegen a los hijos de Dios. We knew there was a movement of the angels because God protects his children. Y más porque nos metimos en ese tipo de líos. And because we got ourselves in the situation. Sin pensar. Without thinking about it. Hoy, en vez de pasar aquí para que lo pidan dulce, vámonos a caminar allá. Oh, so we don't walk around the neighborhood, so they think we're asking for candy. Yo la agarré la mano de dos de mis hijos. I grabbed their hands of my two children. Ella de los otros dos. She had the other two. Y ahí vamos, tarde se nos hacía bajar donde estaba el carro estacionado. We walked all the way back down to the car. ¿Saben por qué? You know what? Porque en la oscuridad, because in the darkness, Satanás trabaja. Satan works. Y él no respeta nada. And he doesn't respect él es anything. El padre de toda mentira. He is the father of all lies. Él es el burlador y engañador. He is the tricker. Y él vino a matar, robar y a destruir. He comes to kill, to rob and destroy. Y él hace todo lo que sea por hacer eso. And he does everything he can to do it. Ahí aprendí una lección. We learned a lesson. Cuando llegamos al carro. When we got to the car. Abrirlo. When we opened it. Rápido adentro. We got inside. Laquear las puertas. Lock the door. Y la veo a ella. And I saw her. Y le digo, stupid. Y ella me dice también, stupid. Stupid. Digo, pero yo no te digo que tú eres yo. ¿Qué estábamos pensando? This, what was I thinking? Cabeza de calabaza. Ahead of a pumpkin. Y ella me dice, ya párale, párale, porque ya que nos salvó el Señor, no nos va a salvar a los dos de aquí de dentro del carro. Ahorcarnos. And she said to me, stop, 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 because now they're not saving us from being in the woods, then if we don't watch out, we're going to strangle ourselves. Pero respira profundo. Y luego, ¿qué estabas pensando? I said, what was I thinking? Y me dice, ni vuelvas a decir, ¿qué estabas pensando tú? Ahí vengo siguiéndote a ti. Cuando ya me dijo eso, me callé la boca. Dijo, fue todo mi amor. When she said to me, what are you talking about? I was the one that was following you. And then I realized. Entonces me di cuenta. And then I realized. Que andaba en la chuleta. O sea, andaba en la carnota. Ni le oré, ni le pedí a Dios que nos cuidara. Allá vamos a escapar de algo y nos metimos en algo peor. And then trying to escape something, I went out into something that was worse. Y porque pasó, yo te digo, ten cuidado. And for that I tell you, be careful. Ni se te ocurra meterte a lugares de esos donde pueda encontrarte tú solo. Don't even think about going into one of those kind of areas where you can find yourself by yourself. Cuidado. Be careful. Ni tampoco salgas a un lugar donde te den algo de tomar. Don't go to a place where they're going to give you something to drink. Te echen algo que te volatiza y te pueda quitar tu bebé. Put something where they'll drug you. Ten cuidado. Be careful. Ten mucho cuidado. Be very careful. Sí, escucharon hace poco. Did you hear not too long ago? Una mamá que se expuso. That a mom. Agarraron, la raptaron. They stole from her. Con un vidrio le abrieron el estómago y le sacaron el bebé. They cut open her stomach. Satanás no respeta. Por eso cúbrete con la sangre de Cristo siempre. Sabiendo que el Señor es el que te cuida. Knowing that Jesus is the one that watches over you. Que te guarda. Él es el que protege nuestra vida. He's the one that protects your life. Él es el que pelea tus batallas. He's the one that fights your fight. Él es el que te da la sabiduría. He's the one that gives you wisdom. Para saber cómo te debes de conducir. So you know how it is that you should behave. Dios ordenó su ley. God sent his law. Deuteronomio 12:30. Look at Deuteronomy 12:30. ¿Qué dice? Lean todos conmigo. Read it with us. Guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. Guard yourself against